¡Que viva la provincia de Virú! ¡Que viva el Perú! Gracias. Señoras y señores, a continuación, brinde de honor a cargo del ingeniero Javier Mendoza Torres, alcalde del distrito de Chao. En primer lugar, agradecer a Dios por permitirme estar acá con todos ustedes en esta fecha muy especial para todos nosotros. Agradecerle a Dios por un día más de vida, por un día más junto a nuestras familias y por un día más de trabajo que tenemos. Saludar al alcalde provincial Ney Gámez Espinosa, al general del ejército peruano, al comandante de la Policía Nacional, sede Virú, al alcalde de Guadalupito, a los regidores provinciales, a la juez del juzgado, al párroco de la provincia de Virú y demás autoridades que nos acompañan y a todos ustedes, público presente. Hoy que celebramos el 194 aniversario de nuestra independencia, de que muchos valerosos héroes dieron la vida porque nosotros seamos hoy un país libre e independiente. Orgulloso de ser peruano, orgulloso de ser chaucino y orgulloso de ser viruñero porque pertenecemos a esta hermosa provincia de Virú. Y qué bien felicitar al alcalde de la provincia por todos esos logros que viene trabajando. Yo personalmente lo conozco muchos años como trabajador de la municipalidad y era alcalde y dejó un Chao moderno, un Chao donde el poblador más lejano de nuestro distrito tiene luz, tiene agua. Y hoy yo creo que él, cuando se vaya de la provincia, va a dejar una provincia moderna con luz, agua, alcantarillado en sus sectores y acá en su casco urbano, porque es una persona de trabajo. Hoy yo tengo el compromiso de continuar ese trabajo en Chao. Y acá renuevo mi compromiso como provincia porque el desarrollo de la provincia también son el desarrollo de sus distritos. Y quiero hacer un brindis con todos ustedes, hermanos y vecinos de la provincia de Virú. Primero, por el desarrollo y la modernidad de los distritos y de la provincia en manos de sus alcaldes. Segundo, por las autoridades que vienen trabajando por la seguridad. Y acá también mi reconocimiento y mi agradecimiento al comandante Luis Revilla, que ha hecho posible que nuestro distrito de Chao en un lugar muy alejado, a más de 40 minutos del distrito de Chao, un centro poblado llamado Buenavista, donde no había un policía, donde no había muchas veces seguridad, hoy se haya dado el primer puesto de auxilio rápido, gracias a su trabajo del comandante Luis Revilla, para dar seguridad a los sectores del distrito de Chao. Y quiero brindar con todos ustedes por un Virú moderno, seguro y de éxitos en manos de nuestro alcalde Neigal. Salud por nuestro 194 aniversario y por el desarrollo de la provincia de Virú. Desfile cívico escolar. Permiso, mi general. Solicito usted autorización para dar inicio al desfile de honor. En estos momentos, el general de brigada Rafael García Panta, comandante general del 32A de Infantería del Progreso Ejército Peruano, acaba de conceder el permiso para dar inicio al desfile cívico escolar. Acompañando en esta oportunidad a la escolta que identifica a la región policial La Libertad. Policía, que porta con orgullo la bandera de guerra de la institución federal del Estado, como es la Policía Nacional de Perú. La bandera. Thank you.
municipio Ponce Valle. Del ejército peruano que también acompaña cada año en el festival de la marinera. El día de hoy tenemos en nuestra provincia de Virú jóvenes que están involucrados precisamente en llevar ese sentimiento de los músicos a cada corazón peruano, a cada corazón de la contribución precisamente a participación. Autistas, retardo leve y desastre.
forma personal y asumir el resto de las costas que nuestras autoridades presentes se tiran cerrando para que la cena los que conduzca en el tema de nuestra provincia. La banda de música conformada por jóvenes estudiantes de la institución de la Universidad de Virú, dirigida por profesor Pastor. Thank you.
también que nos acompaña a nuestro comandante, a nuestro competencia nacional. Thank you.
prosperado en el año 1999, con la virtud de la profesora la Cristian Daniel García Alegre, tiene la promotora de la empresa de la provincia. Este es el proceso de la presencia de la empresa de la institución educativa, junto a la Cristian. Gracias, señores. A continuación, la Comisión de Arreglantes de Bondaco, presidido por el sombrero típico de la provincia de Virú, que los caracteriza a los agricultores de la portada de Huancaco. A continuación, damos la bienvenida a la Junta de Usuarios de la cuenca del río Virú, ubicada en la avenida del Club número 388, Puente de Guión, distrito y provincia de Virú, región de la Libertad. Cuenta más rápido de afluencia con tres comisiones de usuarios, las cuales utilizan el sistema de riego. La delegación se hace presente también y se presta a la mano de la tribuna de amor, que depende de los integrantes de los intereses de la provincia de Virú, pasada el 8 de agosto de 2014. Thank you.
Señoras y señores, la Municipalidad Distrital de Guadalupito saluda al alcalde provincial de Virú, Luis Gámez Espinosa, en esto en el marco del 194 aniversario. ¡Arriba las palmas al Perú, que se viste de gala en esta oportunidad! La Municipalidad Distrital de Guadalupito, liderado por su alcalde, segundo Ulloa Cerda. Esta es la banda ganadora de la banda rítmica, ganadora de diferentes concursos a nivel provincial, departamental. Gracias, trabajando junto con el alcalde de la provincia de Virú, trabajando de la mano para ser grande. ¡Guadalupito, siempre arriba! ¡Arriba las palmas! ¡Guadalupito, la banda rítmica, representativa, ícono de Guadalupito! Thank you.